Allá va el tractorón, chavalos. Buenos días, andamos aquí grabándoles este bonito tractor. Pues es un John Deere 8335 de unos 335 caballos de fuerza. ¿Y qué anda haciendo? Pues anda cinceleando. Ahí lo vemos que lleva ese cincel. Miren, para que vean el sistema también que trae de GPS. Aquí ya abrió una besana, miren. Derechita la besana, dice la Juanita, por acá anda. Aquí está lo que es la besana. Para eso el sistema de GPS, para que nos abra las besanas. Exactamente, miren. Ahí va el tremendo tractorón. Teníamos rato que no grabábamos así maquinaria, que no nos tocaba, y menos este tipo de maquinaria, ¿no cuenta? Está bonito el tractor. Sí, está muy bonito y muy diferente. No hay muchos aquí en el valle de esos, ¿no? No, hay que aprovecharlos. La verdad que no, estamos en los campos de Mr. Duque. Les comento, pues ya les dije, ahorita anda cinceleando para dejar las tierras preparadas. Están diciendo que por allá en lo que es octubre, noviembre, pues ya empiezan a plantar. Y pues hay que dejar la tierra preparada. ¿Y para qué es este trabajo? Se van a preguntar, porque pues aquí está rastreado, ya pues prepararon previo a esto. Pero este trabajo lo dejan así para que la salvaje, porque las tierras aquí estamos pegados a lo que es el paderón. Allá está el paderón, miren, al fondo, sube y baja. Entonces la salvaje, pues a una profundidad de que ya no tenga pues afectaciones a lo que son los cultivos. Es un John Deere 8335, chavalos. Amigos, ahí viene el tremendo tractorón, miren. Es un tractorón muy bonito, la verdad. Trae un cincel de 5 puntas con unos reventadores que trae ahí. Ahorita le vamos a explicar para qué sirven, verás. Vamos a ver que se detenga poquito el operador. Los reventadores que trae el cincel. Acércate un poquito de acá, Juanita. Son inmensos. Estos reventadores van abajo. Aparte de que el cincel va abriendo ya lo que es la tierra, van abajo haciendo como una canaleta para si más adelante pues llueve algo, o las semillas o cualquier residuo que quedara en la tierra, pues ahí se van a quedar, ¿no? Es inmenso el aparato este que trae, miren. Va enterrado de unos 40 a 50 centímetros, no se ocupa más. Y pues al rato le van a dar una cruzada con otro cincel más, ¿no? Entonces, para que vieran ustedes qué tan grandes son los cinceles ahí. Y vamos a checar por acá, miren, también. El tractorón.
¿Listo, bonita? ¿Cómo lo viste? Listo, pues ya vámonos, muy bien, muy bonito tractor, lo diferente. Sí, la verdad que sí, de este, pues el trabajo tan especial que va haciendo, lo que es el cinceleo, con esos reventadores, estamos viendo. Yo cuando llegué dije, ¿para qué sirven eso? Pues no sabía, no realmente, ya preguntando, ¿no? Entonces, pues, cabalones, ahí les vamos a dejar este video más. Espero que me ayuden ahí con la suscripción al YouTube y seguirnos en el Face, ¿no? Así es. Saludos, chavalos, vámonos.